Muy buenas a todos amigos de Filopitos y bienvenidos a un vídeo más de este canal. Bienvenidos a la segunda parte, donde nos quedamos aquí mostrando estos dibujitos, ¿no?, que hemos ido realizando a lo largo de estos 3 años. Pues gracias a estas 2 manitas y gracias a todos vosotros los suscriptores que me habéis pedido, ¿no?, que habéis compartido todos vuestros personajes favoritos en esta sección tan increíble que nos ha unido tanto en este canal, conocida como la sección de dibujando manga y anime. Continuamos donde lo dejamos, que fue con Merlin del Nanatsu no Taizai, los 7 pecados capitales, y con Rantaro en Ninja Boy. Continuamos con otro personaje más de Madoka Mágica, que me encanta. La verdad que me encanta, quedó bastante genial. Con este Kyubei, un personaje que parecía bastante inofensivo, y cuando me contaron todo el meollo, todo lo que había detrás de la historia, era todo bastante macabro. Pero bueno, ¿qué se puede esperar, no?, de una serie tipo gore, que con la apariencia de serie para niños pequeños, y luego mira las sorpresas que aguardan, ¿no? Que aún me parece increíble que niñas de 10 años se vean una serie con conceptos tan complejos como estas. Todo el mundo es libre de ver la serie que quiera, ¿no?, la entienda o no la entienda. Eso ya es cuestión de gusto, ¿no?, por gustos colores, como dice el dicho. Continuamos con Misaka y Eren de Shingeki no Kyojin, El ataque de los titanes, le han puesto aquí en España, que la verdad es que no me convence para nada el título español, pero bueno, realmente a mí me da exactamente igual. Como yo no soy el autor, que le ponga el nombre que les dé la gana. Es Blue Exorcist, o es el exorcista azul, o que realmente es Aono Exorcist, que yo prefiero la verdad Aono Exorcist, que suena mucho mejor, pero bueno, cada uno le ponga el nombre que quiera a las series. Total, la editorial hace lo que le sale del nabo, por decirlo así, con perdón de la palabra. Continuamos con Sakura Card Captor, Sakura Cazadora de Cartas, con Tomoyo, personaje principal, Sakura. Estoy orgulloso de este dibujo, es uno de los mejores que he hecho, uno de los más difíciles. Imitar el estilo de Clan es bastante complicado. Cada vez que me dicen que haga algo de Clan, me echo las manos a la cabeza, porque es que es muy complicado imitar el estilo de Clan. Soy un dibujante de manga shonen, para que lo sepáis. Me hacéis dibujar un personaje, soy yo, y me cambiáis todas las esquemas, y es como muy bien, muy bien. Vas a empezar ahora de nuevo a dibujar cosas que no estás habituado a dibujar, así que te vas a complicar la vida para que te quede bien. Pero bueno, yo estoy aquí porque he decidido estar aquí y me tengo que complicar la vida. Continuamos pues con el equipo Igneo, creo que lo llamé, Torchi, con Busken y Desik. Las 3 evoluciones favoritas del Pokémon favorito de la región de Hoenn. Pasamos con mi personaje favorito de Naruto, nuestro gran y querido Obito Uchiha. Qué pedazo de trama hay detrás, fingiendo ser Madara Uchiha. Y siento mucho si alguien nos ha visto Naruto y le he hecho spoiler, pero tiempo ha tenido, porque Naruto ya acabó hace unos años, aunque en el anime, con un relleno de 2 años, siga dando coba. Continuamos con un personaje de otra gran serie querida, respetada y que han dejado a medias, como muchas otras, de High School of the Dead. No me convenció para nada lo que dice aquí, la sombra esta, por mí se lo hubiese quitado, pero bueno, lo he hecho, esto está. Continuamos con otro personaje de Another y con un personaje de... ¿cómo se llama esta serie tan ecchi? Sora no Toshimono, sí, se llama Sora no Toshimono. Esta serie es un panzón de rey, así que os la recomiendo. Muy buena. Más High School of the Dead. Este dibujo no me quedó tan bien, o sea, me quedó bien, pero el carboncillo, como utilicé un folio normal, no me metía a dar tonos muy oscuros porque no me agarraba y se quedó muy gris, pero así quedó bastante bien. Otro personaje más de la misma serie, que me encanta porque es muy sexy. Y nuestra gran ídolo de la Yandere, nuestra queridísima Kasei Yuno de Mirai Nikki. Y luego nuestro queridísimo Kaneki, con sus 2 formas, la normal y la de Gold, que es un dibujo muy querido. La verdad es que
de mi punto de opinión, creo que Tokyo Ghoul es una serie muy sobrevalorada. Es buena y demás, pero no sé, considero que hay muchos mejores en cuanto a argumentalmente hablando. La novedad, digamos, la mezcla entre Marvel, de Marvelous, que es una mezcla entre manga y Marvel, ha creado, digamos, una buena obra, ¿no? Una mezcla interesante. A mí me gusta desde mi propio criterio, pero sigo pensando que está sobrevalorada y digamos que se pasa un poco, ¿no?, defendiéndola como que es mejor que muchas otras que realmente creo que merecen mucho más atención. ¿Cuánto llevamos de tiempo? ¡Wow! El móvil ha dejado de grabar. Espero que se haya grabado, al menos cuando he enseñado los dos personajes, porque el móvil tiene un límite de tiempo de grabación, así que ahora, sintiendo mucho, pues lo dejamos aquí. Este vídeo es poco más cortito, pero bueno, aún quedan más partes por grabar. Así que nos vemos en la próxima semana. Espero que os haya un buen día y hasta la próxima. ¡Sayonara! ¡Mátale!